Barrios doctoren atel, meradia ebalixe. Nakar morsita, zoa baina ikien zna, razta gari mumaen ez dila inko bitzen. Kienen, bitir behin ditza, astil, roi ditza astilza. Nazgun li patzale de bizgina, o patzale en bizkieren. Txkene, bitir duen kane, uene guaditz, zokan elin lekane, paletut kane ditza. Cadena quieni, la que cane bueno, si amo en igual, te tu es el artil, tu es tu que es dita guarat. En arna vale, la que jungle, o la que jungle, si es un cane quiere bueno, tas aquí bueno. Eva Gixi, muchas gracias por esta pregunta. Efectivamente, en las comunidades indígenas, en las comunidades que tienen otras identidades culturales y lingüísticas, que hablan otras lenguas, sigue prevaleciendo, porque es un vicio ancestral, es una limitante muy antigua en México, prácticas de discriminación, prácticas donde no se le dan los derechos completos, suficientes a las personas que hablan una sola lengua y que esta lengua no es el español. México es un país multicultural y multilingüe, y así está reconocido por la Constitución ya desde hace varios años, y tenemos que seguir presionando para que cambien estas actitudes en el personal, sobre todo el personal gubernamental, en este caso el personal de salud, del gobierno federal o de los gobiernos estatales. No hay razón alguna por la que no se haga un esfuerzo para comunicarse con las personas que hablan una sola lengua.